Las bases curriculares son los fundamentos, los acuerdos metodológicos, conceptuales, pedagógicos que se han construido en Colombia para darle un sentido a la educación inicial y concentrar todos los esfuerzos, las acciones, las estrategias en el desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país. Las bases curriculares juegan un papel importante para dar un marco técnico y una orientación a los agentes educativos, a los maestros, a las maestras, para que puedan intencionar mejor su práctica pedagógica, darle un mejor sentido, relacionarlo más con el objetivo de la política, que es el desarrollo integral de los niños. No es establecer un currículo inflexible en los jardines, es un lineamiento, una orientación, donde desde la experiencia, la idea, la pregunta, desde la cotidianidad, podemos hacer los maestros y las maestras grandes proyectos en compañía de los niños y las niñas. ¿Qué es lo más importante de esto? Que las bases curriculares que estamos proponiendo invita a los agentes educativos y maestros a conocer a los niños y las niñas, a su familia y su entorno, y a partir de allí definir las experiencias. Lograr la articulación entre la educación inicial y la educación preescolar. En general han sido como dos mundos separados. Entonces, la esperanza es que con este documento se construya un solo mundo donde se genere toda esa continuidad y ese fluir de los niños y las niñas en los dos ámbitos. Es como algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo las maestras de preescolar. Porque de esta manera orientaremos nuestras acciones pedagógicas y potenciaremos el desarrollo y los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, estas bases curriculares dan unas bases en que pararse para seguir sistemáticamente ese proceso de actualización y permitir más espacios, tanto para el maestro como para los niños, sus familias y las instituciones privadas y públicas, de abrir contextos y muchas más oportunidades de experiencia para los niños, que podamos potenciar en ellos mucho desarrollo y mucho aprendizaje.